Algo mientras me llama mi tío. Veré la app, a ver si hay algo bueno. Todos recuerdan a Wilson Fisk, ¿no? El supuesto rey del crimen. Me dijeron que está recibiendo un tratamiento de 5 estrellas en su celda, que es mejor que el departamento de Jared, mientras que sus abogados apelan su condena. Pero parece que después de todo quizá haya algo de justicia en el mundo, porque un nuevo artículo del Daily Bugle revela que su ahora en ruinas Torre Fisk, que será demolida en el año nuevo, la invadieron ocupantes ilegales. Y no es simplemente karma perfecto que este monumento chillón al ego de un hombre que siempre sintió que estaba por encima de la ley haya sido invadido por un montón de vagos. Quizá ahora resulte que Spider-Man se tome ese antro como su centro de operaciones. ¿Y qué se siente que te salga el tiro por la culata, Wilson? No, Jared, no dije ninguna grosería. ¡Lee un poco! Esquivo. Practiquemos la evasión perfecta. En el último momento. ¡Rápido!
Intentaré hacer eso. Hola, sobrino. Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. Allí estaré. ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Hablo con ella otra vez? ¿Podría verla en el centro científico, la iglesia Trinity? No, ya sabe que le mentí. No querrá verme. Spider-Man persigue al villano por la ciudad y a su paso deja millones de dólares en daños. No hemos terminado de hacer las cuentas por la trifulca con Rhino, luego el desastre del puente, y ahora parece que la amenaza juvenil decidió completar la terna con Tinkler, su ami enemiga. Esos dos deberían estar a solas, preferiblemente en una celda, y resolver sus conflictos en privado, en algún lugar muy, muy... allí. Te llamaré después. Bien, Miles, dilo. Explícamelo todo. Finn, Roxxon, los Underground. Es demasiado, ¿entiendes? Tienes 17. Te estresas. Y eres un superhéroe. No puedes exigirte tanto. ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé esto. Equilibra tu vida laboral. Es lo más importante. Toma. Un proyecto que tu papá y yo iniciamos en el pasado. Mezclas. Tenía rimas listas y todo. ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca... Lo terminamos, grabamos el ruido de la calle. La ciudad era nuestro ritmo. Tu papá tenía los originales. Y cuando todo se acabó entre nosotros... Podrías terminar lo que nos faltó. Y te distraerás del trabajo. Sí. Sí. Bueno, ¿qué hago? Carga todo. Y te explicaré. Configuré hologramas para guiarte. Escanea la fuente. ¿Hologramas, eh? ¿Me robas los movimientos? ¡Ja! Esto estaba en mi libro de jugadas antes de que nacieras, jovencito. Bien, no pienses en Finn.
Concéntrate en los sonidos. Despéjate. Escanea los hologramas y desbloquearán archivos de la memoria que te di. Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas. Ahora intenta hallar el sonido original y toma una muestra limpia. Acércate un poco más para que tus niveles estén correctos. Buen sonido, pero un poco sordo. Intenta encontrar un campo despejado. Asegúrate de tener una línea de visión clara. No quiero distorsiones. ¿Eso es? Sí, 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 eso es. Ah, genial. Ahora no. ¡Hey! ¿Algo te gusta? Sí, una dinámica única. ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace. Y también tenías razón en aclararme las ideas. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Tratar de convencerla de que deje esto. ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity. Mañana. ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Oye, dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú. ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado. Éramos muy similares y muy diferentes. Termina la cinta, consigue las muestras y te contaré la historia completa. Lo prometo. Gracias, tío. Iglesia Trinity, recuerda, yo te dejo a Tinker y tú dejas en paz al chico. Lo necesitaba. Estaba muerto. Bien. Llamaré a Finn. Tan pronto esté listo. ¿Mamá? ¿Yankee? ¿Alguien en casa? Creo que no. La habitación de mamá comienza a tener su estilo. ¿A quién le gustan los omímetros? A todos, es obvio. El equipo sobrevivió la mudanza. Ojalá estuvieras aquí, Rick. A Finn y a mí nos vendrían bien tus consejos. Ah, todo era mucho más simple antes. Mamá está arrasando. Es imposible que pierda. El baño siempre está ocupado cuando estamos todos, mamá, Ganki y yo. Es difícil pensar en mamá como una niña. No estaría mal poner música.
Debí poner más atención cuando Grandma me enseñaba a bailar. Qué bueno tener el apartamento para mí solo. El atacante al puente no detuvo a mamá. Si me descuido, Yankee se convertirá en el secuaz de mamá. Esta tele es más vieja que Grandma. El resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad. Fizz Norte está cerrado. Viejo, hace demasiado frío para que la gente esté en la calle. Debería ir como Miles y averiguar qué está pasando en Fizz. Hola, Ganky. Voy a hablar con Gloria sobre Fist, como yo, no como Spider-Man. Encubierto, sin estar encubierto. ¿Me gusta? Hola, Gloria. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería. Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías. Las hemos reparado 3 veces, pero vuelven a dañarse. ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fist? Están al máximo. Nadie aquí tiene a dónde irse. Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro.
¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos a cargo. Con gusto. Luego vuelve a tus vacaciones. Trabajas muy duro. Sí, sí. Necesito averiguar qué pasó con el agua. Tal vez alguien de aquí lo sepa. Me gusta tener un apartamento bonito y acogedor al cual ver. Yo me encargo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Feast, o lo que queda de él. Sí. Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos, menos de una hora después de la inundación. Ay, ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escucha. Gracias por tu ayuda. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. El año pasado, en esta fecha, juré que tendría un lugar para la próxima. Frazadas, o tal vez... Espera, te ayudo. Gracias, hermano. Intento mantener esto seco. Y yo que me preocupaba que nos robaran. Y ahora nos inundamos. Hasta me compré un cuchillo. ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar. Los eché de aquí, pero regresaron. Y desaparecieron justo antes de la inundación. Ah. Pues, avísame si necesitas algo más. Y ten cuidado con ese cuchillo. Lo tendré, gracias. ¿Qué te hizo venir al norte? ¿Con la inundación? Las tuberías son viejas. Hola. Los escuché hablando de alguien de la ciudad, ¿no? Sí. Hace un mes. El refugio puso un nuevo calentador de agua y vino el inspector. Dijo que estaba todo en orden. Luego todo se arruinó. Ah, sí. Entonces lo habría detectado. Debo irme. Cuídense. Tú igual. Hey, ¿estás libre? Trabajo en Speed Nonagon. ¿Qué encontraste? Inspeccionaban Feast antes de que se inundara. La ciudad clausuró sospechosamente rápido el edificio. Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara. ¿Será un sabotaje? Definitivo. Necesito ponerme mi traje. Estuve en el otro refugio por un tiempo. Es mucho más grande. Debería cambiarme. Gloria dijo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías. Veamos si puedo lograrlo. Conduce a un desagüe. Obstruido con... basura. Ah, con razón explotó la tubería. Quité la basura. Pero no creo que el agua corra. Ah, sé cómo arreglarlo. Busca la estación de bombeo. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas fluviales en tu cuarto. ¿Están tan limpias que brillan? Bueno, más limpias. No te metas al Hudson. Ya casi. Ganki, esos son los tipos con los que peleé en la central eléctrica. Bien, entiendo lo del robo al banco y la central eléctrica, pero ¿por qué Feast? Averigüémoslo. ¡Atención! ¡Spider-Man está aquí! ¡Ayúdenme con esto! ¡El grandote está aquí! ¡No tienes nada más que hacer, araña! ¡Ah!
Si siempre fuera así de fácil. Limpio. ¿Quieres bailar, Spider-Man? ¡Bailemos! ¡Toma! Tienes que encender la bomba. Oye, chico, limpiemos los ríos. La presión de la bomba está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección... ¿No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Mallory? No he hecho tareas desde que terminé la escuela. ¿Es todo? Momento. Encontré una válvula. Esta tiene un medidor de presión. Entonces esté vieja. ¡Rayos, rayos! ¡Ay, tengo que enredarla! Una válvula menos, quedan dos. Regresé. ¿Hablamos de la lectura de invierno? Es todo un rollo. Acabo de terminar la escena de la boda. ¡No puedo dejarlo! ¿Estás leyendo? Pensé que estabas ayudándome. Ah, sí. No. Estoy aquí. Tienes toda mi atención. Tan pronto como termine este capítulo. 5 minutos. Viejo. Dos. Una más y podré volver a dar el agua. ¡Están por todas partes! ¡Ay, este idiota es organizado! ¿Cuánto tiempo tendremos que vigilar el desagüe? Válvula de presión. Debería funcionar. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. Ganky, ¿puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura. Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por un adulto. De matones. Debo deshacerme de estos tipos.
pacíficos noqueados. ¿Alguna vez has podido ver al jefe? ¿En su celda? No le permiten las visitas. Solo podemos contactarlo con ese sistema de video en el celular. Es raro que lo dejen tener una cámara, güey. ¿Bromeas? La mayoría de esos tipos trabajaban para él antes de ir a prisión. Oí que Raft no es para nada una prisión normal. Todo es más duro, más sucio. Y nunca se sabe si te apuñalará un preso o un guardia. Es como lo que les dicen a los adolescentes. Cuídate de las arañas. Spider-Man. Oye, acabo de oír que su jefe está en Raft. Oh, vaya. El lado bueno es que tal vez podamos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. El agua llega ahora. ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a Fizz. Debería poder reabrir pronto. ¡Cool! Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va tras ti son: 1. La tierra en la que está es muy valiosa. 2. Tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen. Y si quieres ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. ¡Hola! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Hola! Con ustedes siempre es un gusto. No, sí, bueno, estaba arreglando el suministro de agua y noté que tu refugio se vio afectado. Aunque ya debería funcionar todo. ¿Fuiste tú? El inspector acaba de decir que podemos abrir. Ya pueden entrar todos. Ah, Spider-Man, eres tan oportuno. No sé cuánto tiempo más hubiéramos resistido. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. Oí que Fist Norte volvió a abrir. Alguien nos ayudó. Spider-Man, aunque no lo creas. Gracias por venir. Los del parque dijeron que ayudaste mucho. Con gusto. Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones. Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo. Bien. Adiós. Oye, estuve hablando con una artista callejera local llamada Hayley. Tiene una pista de dónde están organizando toda la operación para apoderarse de Harlem. Es increíble. ¿Dónde puedo encontrarla? Está súper ocupada ayudando a planear el desfile de Día de Reyes, pero lo publicaré en la app tan pronto como esté libre. ¡Ah! La conoces. Antes del meeting, ¿recuerdas? Artista callejera, usa lengua de señas. ¡Ah, sí! ¡Ella es genial! Esperaré tu publicación. Cool. Hablamos luego. Está bien. Es hora de llamar a Finn. Espero que responda. Hola, Spider-Man. Algo interfiere con las comunicaciones de emergencia. Mejor echo un vistazo. No es por nada, pero... ¡Oye! Thank you.
¡Spider-Man! Gracias al cielo. Algo debilita nuestras comunicaciones de emergencia. No puedo comunicarme con los bomberos. ¿Hay alguien dentro? No, sacamos a todos. Pero el fuego va a descontrolarse si no llega ayuda. ¿Oyes eso? No hay más que ruido. Quizá pueda encontrar la fuente. Descuida, reactivaré las comunicaciones. Cuanto antes llegue a la fuente, antes llegarán los camiones de bomberos. Mis telarañas no aguantan tanto fuego. Lo que interfiere con la señal está adelante. Y solo se oye estática. Cortar la energía de la torre funcionó. El seguro solo paga si el edificio entero se derrumba. Así que mantengamos la estática hasta entonces. ¿Interfieren la señal por una estafa de seguros? Debo detenerlos. Oye, ¿seguro que sabes lo que estás haciendo? Vi uno de esos videotutoriales. Ya te dije, puedes encontrar lo que sea en internet. Lo siento. Tendrían que haber contratado el seguro contra Spider-Man. La señal es débil porque no hay energía. Tengo que cargar el generador. Señor paramédico, los tipos intentan quemar el edificio para estafar al seguro. Por eso están arruinando sus comunicaciones. ¿En serio? Están poniendo a la gente en peligro. Sí. ¿Cómo se ve el fuego? Está a punto de afectar al edificio de al lado. Y aún no puedo comunicarme con los bomberos. La señal debería restablecerse. Espera, yo te aviso. Ya casi. Espera. La señal es más fuerte ahora. Ah, ¿qué hiciste? Siempre das por sentado que todo es mi culpa. ¿Por qué haces eso? No puedo esperar. Debo reparar las comunicaciones. ¿Qué? ¡Spider-Man! ¡El que lo debe ser! ¡Uno! ¡Es el sitio! ¡El nuevo! ¡Prepárate para una paliza! ¡Que alguien me ayude! ¡Ya! Solo falta aumentar la potencia de la señal. Listo, creo que funcionó. Revisaré el incendio y si funcionan las comunicaciones. Oye, ¿qué tal la recepción? Todo se escucha fuerte y claro. También me comuniqué con la central. Los bomberos ya vienen.
Los bomberos consiguieron apagar el incendio justo a tiempo. Le daré a tu aplicación 5 estrellas. Me alegra haber ayudado. Pasa la voz. Cuantos más usen la aplicación, más segura estará Nueva York. Me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. Gracias otra vez, Spider-Man. Está bien. Es hora de llamar a Finn. Espero que responda. Hola. Está bien. Es hora de llamar a Finn. No me puedo quedar. Espero que responda. Hola. Spider-Man. Finn. Hola, tenemos que hablar, en persona. ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto. Por favor, te veo en la iglesia Trinity. No más mentiras, lo prometo. Si me estás fastidiando. Aliremos las cosas un poco, ¿sí? Este desafío llevará tus habilidades de movimiento al límite. Acércate al inicio para empezar. ¡Rápido y ágil! ¡Andando! A veces hay que dar un salto de pie. ¡Párate para balancear! ¡Uf! ¡Eso fue genial! Nada le gana a un buen balanceo. Te gusta correr el piso arriba desafiando la ley de gravedad. Sí, se acerca mucho. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Muy bien. Practiquemos correr por paredes. Correr por las paredes te permite seguir una trayectoria sin perder velocidad. ¡Me encanta correr por las paredes! ¡Me encanta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi! Me sentía como en una atracción mecánica fuera de control. Pero 3 meses después, tuve que perseguir a unos ladrones de banco por el puente de Queensboro. Eran las 6 de la mañana, el sol estaba saliendo y... ¡wow! Uno no puede apreciar Nueva York hasta que la ve bajo los primeros rayos del sol. Toda una ciudad despertándose para vivir su vida. Y ahí estaba yo, balanceándome como un loco por el río este y persiguiendo a un montón de idiotas enmascarados. Ese día me enamoré de balancear. Este trabajo es una locura, pero vale la pena. ¡Eso suena maravilloso! Estuvo muy bien. ¡Y es un poeta! ¡Qué tan rápido ibas! Creo que estás en el nivel definitivo, amigo. Thank you.
Hola, Finn. Volví. ¿Puedes verme en la iglesia Trinity? Quiero que arreglemos las cosas. Si me estás fastidiando... Hola. Volví. ¿Puedes verme en la iglesia Trinity? Quiero que arreglemos las cosas. Si me estás fastidiando... Bien, te veré allí. Al menos está dispuesta a hablar. Bien, Iglesia Trinity, allá voy. Te tengo dos palabras. Combate aéreo. En este desafío, los enemigos solo reciben daño mientras están en el aire. Noquéalos en el aire tanto como sea posible. Ve al inicio cuando quieras. Combate aéreo. Ya lo tengo. Y la multitud enloquece. Vamos, intenta levantarte. Intenta lanzarnos hacia arriba desde el aire. Si juegas con este fuego, te puedes quemar. ¡Badabing! ¡Badabum! No hice suficientes puntos. Quizás la próxima. Bien, esa técnica es fácil. Necesitan explotar todas las habilidades de su oponente para darte la ventaja. ¿Enfrentas a un boxeador de clase mundial con un buen gancho de derecha? Lánzalo a 3 metros del suelo esperando el efecto con sus golpes mientras se sacude como un paracaidista en caída libre. Te sorprendería lo rápido que lloras por su mamá y uno de los tipos más fuertes cuando no hay tierra firme debajo de sus pies. Podría escuchar a Pete hablar de trabajo todo el día. Es muy bueno en esto. Impresionante ballet de destrucción en el aire, Miles. Pete tiene razón. Hay mucho más control aquí arriba. Estaba flotando prácticamente antes de que lo recibieras. Buen trabajo. Un poco de música clásica iría genial con esto. Como un... lo feliz que es. Esto le encanta. El tipo estaba flotando prácticamente antes de que lo recogieras a mi pie. Buen trabajo. Un poco de música clásica iría genial con esto. Como un vals. Un vals con golpes. Nada, ya la el objetivo es...
respuesta de... ¿Bien, Spidey? De vuelta al ruedo. Nos vemos. Claro. Hola, amigos. Este es el Danny Cast con nuestro debate. ¿Esa es tu presentación? ¡Mal! En el medio llamamos a eso esconder la noticia. ¡Dale más emoción! Déjame preguntarte. ¿Listo para intentarlo de nuevo? Cuanto más rápido acabes con los enemigos sin que te vean, mayor será tu puntuación. Recuerda revisar la parte de abajo. Podrían estar donde sea. El juego termina si me ven. Debo permanecer oculto. De las arañas. Uno de los cinco envueltos para regalo, por favor. Esperando confrontación. Como un bicho en un capullo de telaraña. Vaya, amo el sigilo. Es como jugar al escondite de modo profesional. Divertido. Esperando confrontación. ¿En una mariposa holográfica en 3 semanas? Oh, es que buena idea. Debería agregar esa característica. De lo que pensé. Secuencia de patrulla activada. ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡Casi! Será en la próxima. Nada mejor que un burrito de tipo malo. Mantenerme escondido, es lo que dijo Pete. ¡Diez! ¡Estás fuera! Duerme. Thank you.
queda la mitad de los tipos. Eso me gustó. Creo que me haya visto. ¡Mal! ¡Te vieron! ¡Sigue intentando! ¡Me vieron! ¡Rayos! Debo practicar más. Creo que vi más tipos por allá arriba. Solo saldré de este desafío si continúo con sigilo. Eso dejará cicatriz. No es tu día de suerte. Lo siento. Creo que solo queda la mitad de los tipos. ¡Ay, diablos! ¡Casi! Será en la próxima. Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo.
a ese concierto. 7 coros de 7 países. ¿Recuerdas? Ghana fue mi favorito. Ghana no estuvo aquí. ¿Te refieres a Guinea? Estoy bastante seguro de que era Ghana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Por lo general. A veces. ¿Qué? Decir que estoy decepcionado. Krieger. Sí. La señorita Mason. Yo sabía que iba a dar problemas. Pero tú. Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente. Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. ¡Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño! Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos va a ser... ¡Vaya! ¡Impresionante! ¿Son defensas involuntarias? ¡Oh, wow! ¡Increíble! Verás, voy a quitarte esa máscara y... Y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles... Hueles a bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo. Me voy al gimnasio. Día de piernas, no puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi new form. ¿Sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... úselo. Es hora de terminar lo que empezamos en el puente. Ahora sí, cámaras. Wow. ¿Estás bien? Te iban a matar. Santo cielo. Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Roxxon se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Roxxon me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida, por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro su fuente de energía.
está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a los prisioneros. Apuesto a que el otro tipo podría hacer cantar hasta Spider-Man. Hay dos más adelante. ¿Cómo encontramos a esos dos? ¿Los rastreó Rino? No, él es solo un arma. Apunta y dispara. Un agente externo nos dio su ubicación. Si no les gusta Rolson Plaza, que se vayan. Así de sencillo. Un consejo, cuida lo que dices alrededor de Trigger. Parece relajado, pero pierde los estribos rápido. Me di cuenta. Tuvo tres asistentes diferentes en menos de un mes. No debía haber aceptado este turno. No entiendo por qué tenemos aquí a Spider-Man y a Tinker. Deberíamos deshacernos de ellos. Krieger siempre tiene una estrategia. Cree que son más valiosos que la compañía, digo. De eso dejará cicatriz. No sé por qué justo Spider-Man nos persigue. ¿Ya te tocó algún turno en la plaza? Están trabajando horas extra para abrirla la próxima semana. Sí, estoy en la rotación, qué bien. Parece que todo el futuro de la compañía está en juego en ese lugar. Y vemos esto ahí, las de adapta las herramientas rápido. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Hombre latino! No es tan malo como cualquiera. Está despejado. Ejecutando un código. Cuidado. Bien, lista para otra computadora. Finn, tenemos que hablar. Volar la plaza es una mala idea. También envenenar la ciudad con un combustible inseguro. Sí, pero debe haber una forma mejor de lidiar con Roxxon. A veces hay estrategias imperfectas, como decidir mentirles a tus amigos. Concentrémonos. Bien, pero vamos a hablar de esto. ¡Atacando al enemigo!
¡Con evasión! ¿Aceptan demoliciones? Ok, haré un cortocircuito en la cerradura. Necesito que actives la anulación. Ahí voy. Bien, en serio, ¿por qué Tinkerer? Es un apodo de Rick. Cuando me enseñaba a reparar objetos en el taller, me llamaba así, Tinkerer. No lo sé. Me hace pensar en él. No sabía esa historia. Me gusta. Parece una especie de archivo de registros. ¿Qué habrá en estas computadoras? Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la fuerza. Entendido. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Oh. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información, así que claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento, me encanta cómo dices eso. Es tan paternal. Deja ir a Spider-Man y conseguiré tu Newform. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? ¡Ventaja! Siempre funciona. Mike, Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas. Que el Newform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara. Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man, pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. Tío Aaron. ¡No! Espera. ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No, es... Sabía que trabajaba con Roxxon, pero... No creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? Finn, no. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Solo, ahórratelo. Sigamos andando. ¿Puedes abrir esto? Sí, claro. Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. Oye. Debe estar pegado al generador. ¡Listo! ¡Electricidad! ¡Accediendo! No puedo puntear las compuertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso nos sirva. Veré qué hay aquí. Construyen motores para su TBP aquí. Oye, ¿puedo subir y bajar esa grúa? ¿Sirve de algo? Tal vez esta grúa pueda ayudarnos de alguna forma. Fuck!
También podría tirar de la grúa. A ver qué hace. Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de montaje? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Si redirijo la energía. Todo listo. Enciende el láser. Un láser en camino.
Perfecto. Si sobrecargo el motor, será explosivo. Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas. Es hora de volver lo explosivo. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? ¿Sabes? Después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano, pero te tenía a ti. Fin yo. ¡Abran la puerta! ¡No resistirá mucho! ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares de dinero sucio. Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. Si siempre fuera así de fácil. Ahí. Sí, las telarañas sujetan la puerta, pero toda la base está en alerta. Cuidado. Saben que estás aquí. Están llamando refuerzos. Creo que lo haré de la manera ruidosa. ¡Eso me gustó! ¡No debiste venir aquí! ¡No te resistas! Bien. ¡Te acabaré! ¡Venimos! ¡Sigue así! ¡Háganlo! ¡Tienes que empezar a aceptarlo! Terminé. Te veo en la sala de exhibición al otro lado de la línea de montaje. ¡Nos vemos allí! ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas. Encontraré otro camino. Thank you.
si hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. ¿El laboratorio de Krieger? Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus toquecitos. ¿Toquecitos? ¡Vamos, viejo! ¡Ahora! ¡Terminemos con esto! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Hay que romper su armadura! ¡Un enemigo! ¡Te daré una buena muerte! ¿Una buena muerte? ¡Eso debe ser su opción enferma de un cumplido! ¡Listo para disparar! ¡Grama! ¡No te arrepentirás!
¡No tengo! ¡Está aturdido! ¡Dale un puñetazo! Espera. Solo asegúrate de que no haga nada. Ya regreso. Los datos de Krieger cerrarán Roxxon como debe ser. ¿Sabes? Krieger me contó cómo murió tu hermano. Muy divertido. Cállate. También me dijo que fue tu culpa. Krieger actualizó el reactor. Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega. Si Finn continúa con su plan. Dios mío. Harlem. Lo viste morir. Indefenso. No, no, no. Vete al diablo. Mi familia murió. Yankee, ayúdame. Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos. Bueno. ¿Miles? ¿Dónde has...? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad, como Spider-Man. Pudiste haber muerto. I can't believe it. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos, sobre cómo cuidarte. Pero esto... No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Gloria está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré.
Oye, le diré a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground, edificios donde podría haber Newform. ¿Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o...? Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Tu mamá me envió un mensaje. Está en este edificio y luego irá al resto de la cuadra para evacuar primero a la gente más cercana a la plaza. ¿Irás a ayudar? Claro. Cuando encuentre el último lugar de Newform de Finn. ¿Qué crees que debería decirle a Finn cuando nos veamos? No lo sé, amigo. Primero consigue el Newform. Luego puedes ofrecer hacer las paces. Sí, ojalá resulte mejor esta vez. ¿Crees que tendrás tiempo de sacar a la gente de Harlem? Depende de cuánto tiempo le lleve a Finn hacer explosivo al Newform. Tienes razón. Debería irme. Lo que esté a punto de ocurrir en Harlem... Espero que este lugar sobreviva. Ahora sí se siente como el espacio de mamá. Hay mucha gente fuerte en mi familia. Hora de estar a la altura. No creo que comer antes del heroísmo sea una buena idea. No me rendiré, papá. Tengo algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. Debería revisar la app, ver si alguien necesita ayuda.